Hola, ¿qué tal, habitantes de YouTube? Espero que estén muy, pero muy bien. Yo soy Guillermo y odio que se me termine la cerveza. Esto es un nuevo video de lo que sería Trailersis, como bien decía el título. Esta sección en la que vemos juegos que están por salir en breve o a veces se tardan un poco más. Estamos con Ready or Not, como también bien podían verlo en esa especie de imagen que subí, esa especie de wallpaper. Bueno, aquí vemos un trailer bastante corto. Los invito a verlo completo, porque yo sé que ustedes son gente ocupada y no les voy a robar demasiado tiempo. Creo que no dura ni 3 minutos este tráiler. Y acerca de este juego, la verdad que me genera mucho hype, porque se nota que pretende ser un shooter táctico, muy a lo estilo SWAT. Es más, vendría a ser como un heredero espiritual, si lo quieren llamar o ponerle ese título como tal. Bueno, les decía que se va a parecer bastante a lo que sería hoy en día Rainbow Six. También imagino que buscará ser bastante competitivo, como lo es también hoy en día CSGO. Creo que también va a tener bastante realismo y va a ser bastante duro, como lo es también Escape from Tarkov en la actualidad. Esperemos que no tenga tantos bugs y sea más rápido su desarrollo, ¿no? Y bueno, hablando de su desarrollo, se dice que va a tener campaña, va a tener un modo cooperativo y un modo PvP. El juego está pensado para salir oficialmente en el 2020, quizás a mediados del 2020, pero bueno, esto ya sabemos cómo es todo, a veces se retrasa, a veces no. Pero bueno, no es casualidad que el video lo esté grabando el día de hoy, 7 del 5 del 2019, que se acaba de anunciar en Steam el pre-order y se puede también hacer el pre-order desde la página oficial del juego, en la cual consta de dos ediciones: la Founders Edition, con la cual podemos acceder a una fase alfa en algún momento de este 2019, y una edición estándar, con la cual podemos acceder a la beta cuando se lance en algún momento en el 2020. Y bueno, la verdad es que me parece que el juego pinta bastante bueno. Realmente lo he visto hace rato ya y había muy poca información acerca del juego. Por eso llevó a mucha gente a opinar que podría tratarse de una estafa. Pero bueno, opinar es gratis y no siempre los comentarios son acertados. Yo por mi parte esperé un tiempo prudencial y el hecho de que se haya anunciado en Steam me parece una cierta garantía de que el juego va a salir en algún momento. Esperemos que sea un juego de buena calidad. Y bueno, fin del video. Muchas gracias por estar del otro lado. Me despido. Hasta la próxima.